Hola, me llamo Elena y estudio matemáticas aquí en la Universidad de Alicante. Con motivo de la Noche Mediterránea de las Investigadoras, os he preparado este vídeo taller sobre geometría, que es una de mis asignaturas favoritas. A lo largo de este vídeo os iré haciendo preguntas que me servirán para introducir los distintos temas. Con ayuda de la disolución jabonosa, es decir, agua y jabón, comprobaremos la respuesta y después os explicaré las leyes y los teoremas detrás de estos comportamientos tan matemáticos del jabón. Porque sí, el jabón sabe matemáticas. Los científicos, cuando queremos entender, primero observamos y luego planteamos hipótesis que respondan por qué ocurre algo o por qué de determinada forma. Mi primera pregunta para vosotros es: ¿por qué las pompas de jabón son esféricas? Y aquí tenéis cuatro hipótesis. La primera, la esfera tiene simetría perfecta. La segunda, la esfera tiene menor superficie de entre todas las mismas formas que cierran el mismo volumen. Tercera, porque la curvatura de una pompa depende de la presión. Y cuarta, porque el anillo usado es redondo. Si fueran cuadrado, como este de aquí, ¿serían cúbicas? Venga, pensadlo. Five, four, three, two, one, zero. Seguro que lo sabíais, es la C. Pero entendamos bien esa palabra, curvatura. La ley de Laplace nos dice que la curvatura de una película de jabón. Depende de la diferencia de presión entre el aire dentro de la pompa y el aire de la atmósfera que la rodea. Como ambos están a la misma presión, la curvatura media debe ser constante. Ahora entendamos que si hablamos de curvatura, hablamos de lo abierta o cerrada que es una línea curva, que en matemáticas corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva. En cambio, la curvatura media sería lo equivalente para una superficie que al tener dos dimensiones la obtenemos a partir de la curvatura de dos curvas distintas de esa superficie. ¿La esfera cumple esto? Así que, problema resuelto. Eh, la verdad es que no. No es una prueba porque podría haber otras figuras y nosotros sí que necesitamos pruebas, somos matemáticos. Y esto es lo que hizo Alexandrov, demostrar que la esfera era la única solución a este problema. Sigamos avanzando. Seguro que esta pregunta la acertáis. ¿Qué sucede al sumergir un prisma, en este caso de base triangular como este que tengo aquí? ¿Cuál de las siguientes tres hipótesis de la presentación se cumplirá? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, es la 2. ¿Habéis acertado? Ah, que, que no me creéis. Comprobémoslo con la disolución jabonosa. Aquí tenemos el prisma con base triangular y tengo una disolución jabonosa, es decir, tengo agua y jabón, no a partes iguales. Es más o menos un tercio de botella de Fairy y nuestro barreño de agua común hasta que se hagan pompas. Sumergimos y vamos a comprobar, voy a apartar las pompas que se forman en la superficie para que no nos lo arruinen, y si os fijáis, lo que se ha formado es una arista central donde se están cortando las distintas películas de jabón y dos puntos. Entonces, esto concuerda exactamente con la respuesta número 2. No os desaniméis. Vayamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si ahora sumergimos un prisma rectangular? Es decir, que su base es un rectángulo como este cubo de aquí. Six, five, four, three, two, one, Exacto, es la 3. ¿Habéis visto el patrón? Veámoslo. En este caso, ahora vamos a tomar un cubo, más o menos. Realmente un cubo también es un prisma rectangular. El cubo es un caso particular de los rectángulos. Si lo sumergimos... Quitamos las burbujas para que salga bien el jabón. Nos fijamos ahora en este caso que tenemos que se ha formado un cuadrado en el centro, a diferencia de antes que teníamos una arista, pero si rotamos un poco el cubo vemos que desde esta cara del cubo sí que tenemos una arista. Entonces vemos que las distintas películas se van cortando también simétricamente como antes. Se nos ha explotado, es lo que tiene el jabón, es inestable. Ahora sí, ¿veis el patrón? A mí me costó la primera vez y también le costó a Plotó, el matemático que se dedicó a estudiarlo. Él postuló que las películas se cortan de tres en tres y que en un vértice coinciden hasta un máximo de cuatro aristas. Además, todas las intersecciones son simétricas, con el mismo ángulo entre las películas, al igual que ocurre con las aristas. En el caso particular de cuatro aristas, este ángulo tiene nombre: el ángulo de Miralti, que es aproximadamente 109 grados. Y lo encontramos, por ejemplo, en el ángulo que forman los enlaces con estructura tetraédrica, que es esa estructura de aquí, con un átomo central aquí en medio y el resto de átomos de la molécula en los vértices. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre ahora si lo que hacemos es sumergir dos anillos? Y como antes, os planteo estas tres hipótesis. Five, four, three, two, one, la correcta es la 3 y vamos a comprobarlo experimentalmente. Tenemos ahora dos anillos y no necesariamente del mismo tamaño y vamos a sumergirlos a ver qué es lo que ocurre cuando los separamos. Vale. Vemos que si poco a poco vamos separando los dos anillos se va curvando cada vez más hacia adentro la superficie formada por la película de jabón hasta que se separa. Pero quedaros con esa imagen en la cabeza esa curva que se nos ha formado ahí es una curva que tiene nombre propio, como el ángulo de Miraldi, y esa curva se llama catenaria. Si nosotros cogemos esa curva y la reproducimos alrededor de todo este anillo, lo que tenemos es una superficie de revolución y se llama catenoide. Tienen nombres parecidos porque además tienen una propiedad en común muy parecida, y es que son la curva mínima y la superficie mínima. Nosotros, los matemáticos, tampoco nos quedamos satisfechos con comprobar algunos casos con el jabón, pero entendemos que no hay tiempo para comprobarlos todos, así que hemos construido herramientas para demostrar nuestros resultados experimentales. En matemáticas, demostrar es dar una prueba irrevocable de que nuestra hipótesis es verdad para todos los casos. Nosotros podemos generalizar a partir de algunos pocos casos, pero solo siguiendo unas normas podemos formalizar este resultado. De lo contrario, la generalización es errónea. Como decir que todos los perros del mundo son marrones, solo porque hemos visto que el perro de nuestro vecino es marrón. Nosotros, como científicos matemáticos, no nos conformamos con hipótesis o conjeturas, y vosotros, futuros científicos, nunca dejéis de preguntaros por qué y no aceptéis afirmaciones sin pruebas. Muchas gracias y espero que os haya gustado.